South Indian bridal makeup for round face is today's video. Hello everybody, thank you very much for being here. If you want to see how I do this makeup look, please stay and watch. I'm going to start by applying this face primer all over my face, and that is going to help with minimizing my pores so they don't look too big once I'm applying my makeup. Then I'm going to apply this eye primer, but only in these areas next to my mouth or next to my lips, because in these areas I have some wrinkles, and this eye primer, what it's gonna help me with is with the creasing, so I don't have too much creasing in these areas. I'm gonna let it set for a few seconds and then apply my foundation, which is this one by Maybelline, and I'm gonna blend it in with my sponge. Now, I do want to take a few seconds to mention that I really like this foundation when you are on camera. So if you are gonna being taking photos or being recorded, or I don't know, whatever occasion that you think you are gonna be on camera, I think this is a good foundation to use because it covers well and it looks pretty on camera. Now, in person, in my opinion, it's a little too heavy, but for camera, I think it looks pretty nice. Then I'm gonna take my concealer and I'm going to apply it in this way, a little crazy like that, but I'm applying it this way because that is going to help me to highlight the areas that I want to highlight right now, because when highlighting these areas in the long run is going to help me to give the impression or the illusion of having a thinner face. And by the way, the concealer that I'm using is 2 or 3 shades lighter than my skin tone. Then I'm going to take this other concealer, but this one is a yellow concealer. And as you can see, I'm going to apply it in these specific areas. And why am I using a yellow concealer? Because yellow, especially if you have brown skin like I do, is going to help to highlight your skin really nice. So when blending the yellow concealer, the key is to stay or to keep the concealer where you put it. You don't want the yellow concealer to be all over your face, no. So just make sure to keep yourself, or keep the concealer, sorry, in the place where you apply it. I'm going to set my concealer with a translucent powder, and I'm gonna apply it with my sponge. So I'm gonna wet my sponge so that way it doesn't look like I have a lot of powder on my face. No, it's gonna give me more of a natural look. And I'm gonna put it all over where I put the concealer. And when applying your powder, make sure to blend it. Then I'm gonna go ahead and use this cream product all over my eyelid as a base. And the color is a light gold yellow, very shimmery. And on top of it, I'm gonna be using this eyeshadow, which is a dark yellow gold, very shimmery eyeshadow. And I'm using the cream product as a base so that the powder eyeshadow will, the color itself will pop some more. Then I'm gonna use that green matte eyeshadow with that blending brush, and I'm gonna put it above my crease, and I'm gonna make sure that the color goes all the way here, see, in this corner. Now for blending, I'm gonna go in and out, in and out. So let's start blending, and make sure you go all the way here also. And once I'm done blending, I'm gonna take the same light green matte eyeshadow and I'm gonna place it right here with a tiny brush, and I'm gonna go ahead and blend. And also, I'm going to make sure to go all the way up. And I hope that you notice, but right here in this area, I'm going very low. I'm not doing a thin line, no, I'm going low, because I want that color to really show. Now I'm gonna take a dark matte green eyeshadow and I'm gonna place it in this corner and on the crease, exactly right here on the crease, and blend. I'm gonna lift it up a little bit, right here in this corner. Now I'm gonna take this color and I'm gonna apply it right here, and I'm gonna switch for a bigger brush like this one, and I'm gonna be doing circular motions in order to blend this color. And I'm gonna make sure to stay right there in that corner. Now, this color is a really dark brown, almost black color, and it has just a little sheen to it. Then I'm gonna apply this vanilla color right here and blend it just to highlight that area. Also, I'm gonna be applying it right here. Then I'm gonna take the gold eyeshadow one more time and I'm gonna place it right here in the inner corner. And can you notice that difference in how intense the color looks
on the eyelid versus in the inner corner. That is because on the eyelid we use a base. Also, I'm gonna place it right here in this area just to highlight it and make it pop a little more. I'm gonna use now a black eye pencil. As you can see, I'm gonna apply it in this area. But down here, I'm gonna go out a little bit just between the eyelashes and also out on the corner. Then I'm gonna take my brush and start blending this color. And this is gonna help to give the eye more intensity. Then I'm gonna take my liquid black eyeliner and I'm gonna start lining my eye. And I'm gonna make sure to do a nice big wing eyeliner that we all love, or at least I love. When you are doing this, be patient. Don't try to do the whole line all at once because that will be really hard to do. Just do a little at a time. Now, here in the inner corner, I'm going out because I think that's very typical for this type of Indian makeup. And once I'm finished doing this, I'm gonna go ahead and retouch everything, make sure everything on my eye looks nice. Then I'm gonna apply my face powder, which is one shade darker than my skin tone, and I'm gonna put it in these areas where I did not put any concealer. Why? Because if I use a darker color, that's gonna help hide the chubby parts of my face. Now I'm applying the concealer and setting it, but only in the center of my neck. Then I'm gonna go ahead and apply my contouring color right here in this area, and that color help you also. I'm gonna apply it right here, and as I was saying, that color help you to hide the chubbiness. I'm gonna apply it right here, see, starting from here all the way down. And what happened here, remember that I applied the light color in the center, which popped that area, and then the dark color on the side, which hide that area. And those two things together is what give you the effect of having a thinner face or thinner neck or whatever it is that you put your contour in. I also put the contouring color all around my face, as you could see, and now I'm doing my nose. And to me, one cool thing about contouring your nose is that I feel that it brings the color back to your face. I'm also gonna apply the contouring color right here under my lips, a little bit, not much. Now I'm gonna be applying this satin, very light yellow eyeshadow and placing it right here in these areas to highlight and pop those areas. Then I'm gonna use this rose gold shimmery highlight and I'm gonna put it right here in the tip of my nose and right here. I'm going to apply a peach tone blush, and this one has a little chin to it, not much. Then I'm gonna go ahead and do my eyebrows. I'm gonna comb them first to make sure there is no product in there, no foundation or nothing. And then I'm gonna take a dark brown powder and I'm gonna start putting that powder in the areas where I don't have much hair in my eyebrows. If you use powder, just make sure that the powder is a matte one. You don't want a shimmery color for your eyebrows. To apply my lipstick, which is this one, a peachy one, and it's matte, a very pretty color actually. And on top of this, I'm gonna apply this lip gloss that has some glitter in it, but very little, so you don't really notice it so much when you apply it. But this is the final look. I think Indian makeup is a very pretty type of makeup. I hope that you like this video. This is it. I did my hair and put my false eyelashes and these beautiful earrings. But that's it. Thank you very much for being here. I hope that you liked this video. If you did, please subscribe and comment. Let me know what you think. Thank you very much and see you next time. Bye. El maquillaje hindú es uno de mis favoritos, así que el día de hoy les traigo un tutorial sobre cómo hacer un maquillaje hindú. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Si quieren ver cómo es que hago este look, los invito a que se queden y miren el video. Voy a empezar utilizando este primer de rostro y eso lo que va a hacer es ayudar a que mis poros se minimicen. Así que lo voy a aplicar, lo voy a dejar secar unos minutos antes de aplicar la base. Luego voy a utilizar este primer de ojos, pero lo voy a utilizar solo al costado de mis labios. ¿Por qué? Porque es ahí donde tengo unas arrugas y yo me he dado cuenta que cuando me echo maquillaje mis arrugas se acentúan. Pero si me echo este primer de ojos, ya esas arrugas no se acentúan tanto. Así que voy a dejarlo secar unos segundos solamente y luego aplicar la base. Y voy a difuminar la base con la esponja, como ven acá. Ahora, quiero mencionarles algo con respecto a esta base de la marca Maybelline. Esta base a mí me gusta cuando estás en cámara porque veo que cubre bien.
y que en cámara se nota natural. En persona no me gusta mucho, para serles sinceras, porque se nota un poquito cargada, pero para cámara me parece que se ve bien, que se ve bonita. Y cuando haya terminado de aplicar y difuminar mi base muy bien, voy a proceder a aplicar mi corrector, que es este de acá, y lo voy a aplicar así, de esta forma graciosa. Pero esa forma graciosa es la que me va a ayudar a contornear mi rostro. Y cuando uno contornea su rostro, da la ilusión, o el resultado es dar la ilusión de tener un rostro más delgado. Asegúrense de difuminarlo aquí también en la pared de la nariz. Difuminen muy, muy bien. Luego voy a aplicar una vez más el corrector, pero este corrector va a ser en color amarillo y lo voy a aplicar solo en ciertas áreas porque quiero que estas áreas sobresalgan un poco más. Ahora, ¿por qué en color amarillo? Porque el color amarillo me va a ayudar a iluminar aún más esas áreas. Ahora, cuando difumine, presten bastante atención a difuminar solo ahí en el lado donde pusieron el corrector amarillo, porque no quieren que el corrector amarillo esté en todos lados de la cara, no. Así que tengan bastante paciencia y difumínenlo tratando de mantenerlo solo en el lugar donde lo aplicaron. Luego voy a proceder a sellar mi corrector y, como vieron, le he echado un poquito de agua a la esponja porque así, cuando me aplique el polvo translúcido, no se va a ver tan pesado en la piel y se va a ver algo más natural. No se va a ver como que, uy, me eché bastante polvo, no. Y también les quiero decir, recuerden que cuando apliquen su polvo, difumínenlo. Es muy importante que lo difuminen. Luego voy a aplicar esta sombra en crema amarilla, dorada, clarita, muy brillosa. La voy a aplicar en todo el párpado y a difuminar, porque la voy a aplicar como base, porque encima voy a aplicar esta sombra que es un amarillo oscuro, dorado, muy bonito, muy brilloso. ¿Y por qué hago eso? Porque eso me va a ayudar a intensificar el color de la segunda sombra dorada, la sombra en polvo. Luego voy a coger esa sombra verde clara mate con este cepillo y la voy a poner por encima de la cuenca y me voy a asegurar de que esté aquí en esta esquina. Y para difuminarla voy a hacer movimientos de adentro hacia afuera, adentro hacia afuera. ¿Ok? Y también me voy a asegurar de llevarla aquí hasta esta esquina. Y una vez que haya terminado de difuminar esta parte, voy a coger la misma sombra y la voy a poner aquí abajo, con un cepillo chiquito como este. Y cuando difumine, voy a asegurarme de llevarla hasta aquí arriba. Ahora, espero puedan notar de que aquí en la parte de abajo estoy yendo bien abajo, porque no quiero una raya delgadita, ¿no? Sino una raya gruesa, porque quiero que ese color verde se note. Luego voy a coger esta sombra verde oscura mate y la voy a aplicar aquí y en la cuenca, exactamente aquí donde está la cuenca, y a difuminar. Voy a levantarla un poco aquí en la esquina. Luego voy a utilizar esta sombra que es un marrón oscuro con un poquito de brillo, casi nada, y la voy a poner aquí y voy a utilizar un cepillo más grandecito y voy a utilizar movimientos circulares para difuminar esta sombra y me voy a mantener aquí en esta esquina. Luego voy a coger un color vainilla clarito, que es este de acá, y lo voy a aplicar aquí para iluminar esa área y lo voy a difuminar. Luego lo voy a aplicar aquí también. Y después voy a coger la misma sombra dorada que utilizamos anteriormente y la voy a aplicar en esta esquina. Y se dan cuenta de la diferencia en la intensidad del color comparando el párpado con la esquina. Y eso es, también la voy a aplicar acá, eso es porque en el párpado aplicamos una base, ¿se acuerdan? Luego voy a coger un lápiz de ojos negros y lo voy a aplicar aquí y aquí también. Pero cuando lo aplique aquí abajo, voy a salir un poquito y lo voy a aplicar entre las pestañas. También voy a salir un poquito aquí afuera en la esquina. Luego voy a coger un cepillito delgado y voy a empezar a difuminar. Y eso es lo que le va a dar la intensidad al ojo, la intensidad a este look. Luego voy a coger mi delineador negro líquido y voy a empezar a delinear mi ojo. Voy a hacer una alita grande. Cuando hagan esto, tengan paciencia, no traten de hacer la raya de porrazo así toda de una sola, no, porque se les va a hacer muy difícil. Háganla de poquito en poquito. Luego, aquí en la parte de la esquina interior, salgan un poquito, porque eso es algo
típico del maquillaje hindú. Y cuando termine con esto, voy a pasar con mi brocha una vez más para ver que todo se vea bien difuminado y bonito. Luego voy a aplicar mi polvo de rostro en los lugares donde no apliqué el corrector. Y mi polvo de rostro es una tonalidad más oscura que mi piel. ¿Por qué? Porque al ser más oscuro va a ayudar a mi contorno, que quiere decir en sí va a ayudar a cortar o a romper la redondez de mi rostro. Luego voy a aplicar mi corrector y lo voy a sellar y solo lo voy a aplicar en el centro de mi cuello. Ahora voy a aplicar mi color, de contorno aquí y aquí, como ven, a difuminarlo. También lo voy a aplicar acá y lo voy a aplicar aquí, miren, yendo desde arriba hacia abajo. Una vez más, desde arriba hacia abajo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué he aplicado el corrector en el centro de mi cuello? Y estoy aplicando el contorno al lado de mi cuello. ¿Por qué? Porque al aplicar el corrector ilumina y eso hace que sobresalga. Y al aplicar el color de contorno oscurece y eso hace que oculte. Las dos cosas juntas es lo que va a dar la ilusión de que esa área se vea más delgada. También, como ya habrán visto, he aplicado el color de contorno alrededor de mi rostro y he contorneado mi nariz y mis labios. Ahora voy a aplicar este color, que es una sombra amarilla clarita dorada satinada, y la voy a aplicar en estas áreas para iluminar esas áreas aún más. Luego voy a aplicar este color oro rosado, pero solo en la puntita de mi nariz, pero porque me gusta, porque me parece que se ve bonito hacer eso, y lo voy a aplicar acá. Luego voy a coger este rubor en un tono meloncito con un poquito de brillo, no mucho. Luego voy a hacer mis cejas, así que primero las voy a peinar, más que nada para ver de que no haya ningún residuo de producto, nada de base, nada de nada. Luego voy a coger una brocha delgada y un polvo marrón mate y lo voy a poner en los lugares de mi ceja donde no tengo mucho cabello y a difuminar. Y cuando termine de hacer mis cejas, voy a aplicar mi labial, que es en este tono melón mate. Y encima del labial voy a aplicar este brillo de labios, que tiene un poquito de escarcha, pero una vez que te lo aplicas, la escarcha no se nota mucho, la verdad. Pero ustedes utilicen el brillo de labios que quieran. Este es el resultado final. Espero les haya gustado. Si es así, denme sus deditos arriba, suscríbanse al canal. Eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Yo me hice el cabello, me puse las pestañas postizas y estos aretes. Eso es todo una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.